Huele a amor. Al menos que sea langosta flambé. No. Ahora quieres más, ¿eh? Esto se va a poner mejor. ¿Y música? Si de repente suena el soundtrack de tu serie favorita. Y eso no es todo. ¿Pero qué haces? Pero serás imbécil. Mi Anastasia, mi adorada, la tierra prometida, apareció. Hola, cineastas, estamos con Sidney Robote. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Cómo fue que decidiste entrar a la actuación? Pues básicamente fue como una especie de círculo vicioso. Yo desde muy niño crecí viendo a mis papás. Mi mamá fue actriz de teatro, mi papá fue músico punk. Y pues yo fui bebé de los 80s que creció con todo este rollo de los ensayos, de tanto de mi papá como de mi mamá. Y pues se te impregna algo de alguna manera, ¿no? Mi abuelo me hereda su guitarra cuando él muere. Y pues empiezo yo a tocar por mi cuenta. Pero yo era muy tímido, sumamente tímido. Tenía un problema de sobrepeso que me hacía muy retraído. Entonces, bueno, llegó la pubertad, di el estirón y ya no hubo bronca, pero seguía yo siendo muy, muy tímido. Así que decidí, bueno, si quiero ser músico, pues no puedo ser así, ¿no? No puedo ser total ensimismado con mis canciones, pues a mí me gusta el show, hacer relajo, lo que sea. Decidí entrar a una escuela de educación, de iniciación artística de Limba, la que está en la colonia Roma, en Tlacotalpan. Y a raíz de eso, pues le agarré como mucho amor a estar en un escenario de cualquier forma, ¿no? En el transcurso de la carrera del 2004 al 2009, yo decido, bueno, pues vamos a intentarlo como músico, ¿no? Obviamente yo había hecho obras de teatro y todo este rollo a nivel escolar, nada a nivel profesional, pero todo esto me sirvió para desenvolverme en el escenario. Fundamos una banda con el cantante Illy Bleeding, ex cantante de Size, que se llamaba Illy Bleeding y los Robots Trucosos, y yo empecé a agarrar tablas ahí. Después, lamentablemente, él muere a consecuencia de un accidente de auto y yo tengo que cantar, y es como, ¿qué hago ahora, no? Y fue como un shock muy fuerte de aceptar lo que tenía que hacer en el momento. Pasó un tiempo, lo hice y dije, bueno, yo creo que estoy listo, me gustaría ya dar el salto a actuar en teatro o ver cómo puedo correr con suerte, ¿no? Y pues un buen día de 2015 abandoné todo lo que yo estaba haciendo antes. Yo trabajé 10 años en distintas oficinas de gobierno. Y dije, yo no puedo ser el cuate al que le piden siempre cómo sacar una copia por ambos lados, porque ellos no pueden, ¿no? Yo no quería ser recordado por eso. No creo que vengamos a este mundo solo para hacer algo banal o algo que para ti no tenga algún significado, ¿no? Entonces renuncié. El primero de enero de 2016 despierto desempleado total, ¿no? Dije, ¡ah! ¿Qué acabo de hacer, no? Y afortunadamente una amiga del rock me dice, oye, el maestro Alejandro Buracho está por iniciar un taller, quiero que lo tomes porque te quiero proponer para algunos proyectos de actuación. Y fue como, estudiar nuevamente es como difícil. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y a raíz de eso, de ese taller, reforcé lo que había aprendido en el IMBA y empecé a tener chamba desde febrero, marzo, y pues así ha sido la cosa. La verdad es que, no sé, el amor que siento por esta profesión es tan grande que han llegado cosas que dices, está increíble esto, ¿no? Y si yo pudiera dar un consejo a la persona que esté viendo esto, pues aviéntate, o sea, igual vas a estar como perdido al principio y vas a dudarlo, pero cuando estés del otro lado vas a valorar todo lo que hiciste para estar ahí y va a valer total la pena.
¿Cuál era la pregunta? ¿Qué te gusta más, actuar en teatro o en cine? Mira, la verdad es que mi experiencia a nivel de actuación en teatro fue solamente escolar. Yo me he desenvuelto más en cine y es una cosa maravillosa, ¿no? Si es totalmente distinta. Justamente, yo no podría volver a teatro ahora porque me siento como muy desentumido. Aparte, le tengo un respeto enorme al teatro, ¿no? Y entre mis planes está tomar tanto un taller de expresión corporal y un taller para retomarlo y aventarme por respeto a mis compañeros que están haciendo un teatro increíble, ¿no? Entonces, pues yo me siento cómodo ahora haciendo cine. Veremos cómo me va el teatro. A un Sydney que nos encontramos hace un par de años en la premiación del Ecofilm. Ah, es verdad. Sí, es cierto. Es cierto. Y ahora con varios proyectos que están al mismo tiempo en festivales internacionales. Sí. Sí, realmente es increíble porque el primer proyecto que estuvo en festivales fue Anastasia, en el Ecofilm de la edición 2016. Este proyecto salió justamente por una anécdota muy padre. Yo hice un comercial para una campaña de hoteles, no vamos a decir cuál porque no están pagando. Y ahí conocí a la primera asistente del director, junto, eran dos primeras asistentes. Y me dijeron, nos gustó mucho tu perfil, vamos a hacer algo. Y yo, ah, qué padre, no, gracias, se agradece porque pues cuando tú vas a hacer tu chamba y ven que lo estás haciendo bien y te jalan para otra cosa, pues no queda más que gratitud, ¿no? Dos meses después, una cosa así, hicimos Anastasia. Me dijeron, va a ser para un festival ecológico. Y yo, ah, está bien, pues vamos a hacerlo, no hay ninguna bronca, ¿no? Me hablan por teléfono y me dicen, estamos en selección oficial. Y yo, ¡ah! Fue la primera vez que me vi en cine. Y realmente sentí como si estuvieras en la montaña rusa, pero como un nudo en el estómago muy fuerte. ¿Sabes? Como que hubo un momento en el que me quedé sin aliento y me vi a mí mismo en pantalla y dije, qué increíble esto, o sea, no podía creer porque no tenía realmente mucho tiempo en haberme decidido en hacer esto, ¿no? Bueno, nos dice al otro día la chica, estamos estamos nominados. Y fue como, ok, vamos, ¿no? Yo me la pasé muy mal ese día. Los días tanto como de previos a la función, yo estaba nervioso porque no sabía qué esperar y no había visto el proyecto. Pero en la premiación, juro que nunca había bajado tanto de peso. Me dejé mi asiento súper sudado y no sé, o sea, ahora que lo pienso, no me la pasé nada bien, ¿no? Y es como en las películas, literalmente, cuando alguien te cuenta, no, es que yo estaba en esto y de pronto escuché mi nombre y me sentí lento. Cuando nos nombraron y luego proyectaron el cortometraje ahí mismo, en esa pantalla tan grande, con todas estas personas especializadas en cine, pues me conmovió un buen, ¿no? O sea, me emociono incluso de recordarlo. Y cuando nos levantamos a ver lo del premio, yo me sentí tan pesado y tan torpe. Y luego, bueno, a raíz de esto, el director Enrique Manso me lo contactó una amiga y me dice, es un amigo que está haciendo un cortometraje por medio de Feratum, ganó el año pasado mejor guión y ahora le dan las facilidades para que lo produzca y haga su proyecto. Y yo, ah, bueno, está bien. Era un cortometraje de terror que se llama La Mirilla, que hicimos justo en 2016. Pasó el tiempo, yo hice el proyecto, pasó el tiempo y demás, y un buen día en 2018, justamente por estas fechas, hace un año, me dice, hola, sí, ¿cómo estás? Y yo, ah, hola, ¿cómo? ¿Qué? Mucho gusto, qué bueno que nos volvemos a hablar, ¿no? Me dice, oye, estamos en el short corner de Cannes. Y yo, ¿perdón? Me dice, sí, nos vamos a Cannes. Y yo, como, esto fue una cosa increíble, ¿no? Y ese cortometraje está como bendecido porque estuvo en Feratum, estuvo en Macabro. Y ha estado en distintos festivales. Justamente hoy por hoy empieza el First Lance en Los Ángeles. La siguiente semana está en San Diego, pero ha estado en Francia, en Argentina, en España. Entonces se siente muy padre que ese proyecto, que es de terror, que es de género, pues esté dando de qué hablar en otras partes.